Titulares, Listín Diario, naufragios, las cinco mujeres que el mar se tragó. Yajaira, Raiza, Janet, Alba y Heidi. Casilda Luna logra premio al emigrante. Poteas embarazan a haitianas que luego paren en República Dominicana. Biden ordena más controles ante COVID, el presidente de Estados Unidos. Omicron es la pesadilla cruel al final del año 2021. Un reportaje. Mejora la calificación crediticia de República Dominicana. Editorial, ni amigos ni enemigos, el Ministerio Público en República Dominicana. Hasta aquí el listín. Vamos con el periódico hoy, don Geo. Dice que perspectiva crediticia del país sube a estable. La calificadora de riesgo Standard & Poor's informó ayer que la perspectiva crediticia de República Dominicana subió de negativa a estable ante una recuperación económica que ha revertido el deterioro externo causado por el COVID-19. En una nota resalta que en su reporte del 2 de este mes, esa mejoría es una muestra del dinamismo de la economía dominicana en comparación con sus pares con niveles de desarrollo similares. Premian 10 emigrantes destacados por sus aportes. Casilda Luna, llamada protectora del emigrante, recibió anoche el premio al emigrante dominicano señor Oscar de la Renta en su tercera edición en una ceremonia en el Teatro Nacional, donde se reconoció a otros 9 dominicanos residentes en el exterior por sus aportes y por representar con honor la dignidad del país. La ceremonia de reconocimiento fue celebrada en el Teatro Nacional con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y el canciller Roberto Álvarez. Senadores aprueban el presupuesto complementario. Bajan más los parámetros, reportan 155 contagiados. Miles de policías y militares inician operativo navideño. La Policía Nacional inició ayer el operativo navideño Compromiso con la Vida 2021, donde miles de agentes de la institución apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas estarán en las calles para preservar la seguridad ciudadana en Navidad. Para ingresar a Estados Unidos ahora se necesita una prueba negativa de COVID tomada 24 horas antes del viaje. ¿Cómo? Santo Jehová. Ya usted sabe, o sea, que uno con ese ticket comprado, que esa prueba salga positiva. Hay que desmontarlo del avión. Identifican 4 trampas que entorpecen desarrollo en la región. Combinar Sinovac con Pfizer es seguro. Urbanización y contaminación afectan suelos. Legisladores rechazan juicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Participación ciudadana está en desacuerdo con medidas migratorias. Seguirán las lluvias débiles y moderadas. Declaración conjunta para alianza estratégica. El presidente Luis Abinader y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, suscribieron ayer una declaración conjunta para actualizar la alianza estratégica entre ambos territorios en materia comercial, energética y turística. Y en deporte, RD suma 17 medallas, Fiordalisa Cofil ganó oro y béisbol plata. Este es el periódico hoy de este viernes 3 de diciembre, don Geo. Usted tiene el Caribe. Sí, señor. Libro de extranjería solo registra este año 40% de hijos parturientas haitianas y respetan y deterioran las señales de tránsito. Revocan condena caso asesinato sin cadáver. El presidente Abinader y el gobernador de Puerto Rico estrechan lazos con la firma de varios acuerdos. El 66% de los beneficiarios de Supérate son madres solteras. Recaudaciones de aduanas suben un 31% desde la nueva ley. Standard & Poor's mejora perspectiva crediticia de la República Dominicana. Hasta aquí el Caribe. Vamos con el día. República Dominicana
118 mil millones van a trabajadores durante este mes de diciembre entre salarios y doble sueldo. El sector privado pagará 75 mil millones y el Estado otros 42 mil millones. Puerto Rico y República Dominicana buscan aumentar cooperación. El gobernador boricua realizó ayer una visita oficial al presidente Abinader. El país mejora perspectiva crediticia, así lo establece la calificadora de riesgo Standard & Poor's en un informe. Centros aplican menos de 100 dosis de vacuna al día. Protesta en Haití por secuestro de maestro. Premio a la diáspora, 10 reciben la distinción. El presidente Abinader entrega a Casilda Luna el máximo galardón del premio al emigrante dominicano destacado en el exterior. Capilla de Nigua era del marqués Iranda. Es una edificación dedicada a San Gregorio Magno. La fachada está constituida por un gran portón de madera enmarcado por pilastras y un dintel rectangular. Estudio revela eficacia de la tercera dosis de la vacuna COVID-19. Se demuestra que aumentan anticuerpos para confrontar el COVID. Y en deportes, huelga en la MLB. Paro laboral detiene las operaciones de las grandes ligas. Este es el día, don Geo. Tercera dosis, dice Diario Libre, es un éxito para combatir efectos del COVID, según un estudio realizado por un destacado médico de Estados Unidos que trabaja para la Universidad de Yale. Reconocen a la madre de los inmigrantes, la dominicana Casilda Luna, premio al emigrante dominicano Oscar de la Renta 2021. Una noche para reír y celebrar con Cuquín. Los mejores planes para iniciar el mes, el ocio se activa en diciembre. Reacciones por reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tema haitiano en República Dominicana. Puerto Rico y República Dominicana estrellan su relación multilateral, confirma, entre Abinader y el gobernador de Puerto Rico. Hasta aquí el Diario Libre. Vamos a terminar con el Nuevo Diario. De esta fecha, el gobierno lanza tradicional operativo para dar seguridad en fiestas navideñas. El operativo está dirigido a fortalecer la seguridad de los ciudadanos ante el mayor flujo de personas y de actividad económica que se registran en ocasión de Navidad y Año Nuevo, y que esta vez incluye los aeropuertos internacionales para que los viajeros puedan llegar seguros a sus casas y alojamiento. La ONU dice en el 2022 habrá más necesidades humanitarias por crisis y la violencia. Dominicana consigue oro en los Juegos Panamericanos Juveniles. República Dominicana acumula 17 preseas. Asegura República Dominicana se encamina a tener una constitución con constitucionalismo. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Milton Ray Guevara, reconoció ayer que la República Dominicana pertenece al grupo de países donde hay constitución sin constitucionalismo, donde una cosa es lo que dice el texto y otra la que dice la realidad. Pero aseguró que a partir de la creación del TC y la aparición de la Carta Magna de 2010, estamos encaminados hacia tener un país de constitución con constitucionalismo. Habló al participar con panelistas en el Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas, Estado de Derecho, Desarrollo para las Naciones, que se realiza en Barranquilla, Colombia. Fue la intervención del doctor Milton Ray Guevara en ese Congreso, don Geo. Estos son los diarios, ¿no? Las informaciones que traen los diarios.